Leones TV es el canal del Colegio Los Leones que mediante transmisiones por streaming acercará contenido de importancia para alumnos, apoderados, docentes y toda la comunidad del Colegio Los Leones. Los programas de Leones TV serán exhibidos por las redes sociales del Colegio Los Leones y Club Deportivo, además de la Radio Los Leones. Los profesores utilizarán los programas de Leones TV para, mediante cápsulas educativas, hacer llegar de manera didáctica, multimedial y divertida contenido de interés educacional, reforzando las materias que regularmente se enseñan en el colegio y dejando la enseñanza a disposición de la comunidad, mientras que los usuarios de los programas podrán utilizar las herramientas como comentarios con contactos en directo para realizar las consultas o aportar al tema que se esté conversando. Además de ello, Leones TV será una plataforma para exhibir nuestros trabajos, exposiciones de arte, transmisiones de partidos, de actos, licenciaturas, generar conversatorios y todo lo que sea necesario para estar más cerca de la comunidad del Colegio Los Leones. Te invitamos a participar del proyecto Leones TV, pasión y esfuerzo por educar. Hoy, octavo año básico, esta es una nueva clase de lenguaje y comunicación. Hoy día vamos a explorar algo acerca de la lírica, pero desde la perspectiva de la temática del amor en la literatura. ¿Ya? Así que, por lo tanto, lo primero que vamos a hacer, obviamente, es plantearnos nuestro objetivo y compartir con ustedes, obviamente, algunos antecedentes y conceptos claves para que puedan entender las actividades de esta semana y las posteriores también actividades. Lo primero que vamos a decir es que vamos a definir algunos conceptos del amor dentro de lo que es la literatura. Si bien es cierto, nosotros hoy día nos vamos a abocar a interpretar el amor en la literatura, puntualmente en la poesía, ya vamos a hablar del amor en la poesía, el amor como tema literario ha estado siempre presente en todo tipo de textos, por lo tanto abarca también los tres géneros. Así que estas definiciones que yo te voy a entregar acerca de los tipos de amor están presentes en narrativa, en dramática y en lírica, ¿ya? Pero sin embargo nuestras actividades de hoy día y nuestras actividades para el mes están abocadas a la interpretación del amor en la poesía. Y eso es lo que te quiero como aclarar. Entonces, nuestro objetivo es comprender cómo se expresa el tema del amor en la literatura, específicamente, obviamente, en los poemas.
El amor como tema literario. Ya te mencionaba que es un tema que es un tópico, ¿ya? Una temática muy recurrente en la literatura desde los comienzos de la literatura, abarcando y cruzando todo tipo de publicaciones, como ya te mencionaba, narrativa, lírica, dramática. Existen grandes novelas de amor, existen muchos poemas de amor también. Y dentro de lo que es el teatro también tenemos tipos de amor, qué sé yo, hay tanto trágicos algunos, otros, qué sé yo, muy idealizados, otros muy perfectos, otros, qué sé yo, totalmente imperfectos. O sea, el amor lo puedes tomar desde distintas perspectivas. Sin embargo, como tema literario el amor se va a dar a otros tipos de amor, pero que están íntimamente relacionados con estos tres. Estos dos son los tres ejes que guían el amor como tema literario. ¿Cuáles son estos? El amor idealizado, el amor sensual y terrenal, y el amor místico. Estos son los tres tipos de amor. Ahora, dentro de esta categorización, obviamente vamos a encontrar otros tipos de amor que podemos incorporar dentro de estos. En el caso del amor idealizado, ¿ya? Presenta una idealización de la otra persona. ¿Qué significa esto? Que tú lo ves perfecto. Que tú lo ves, no se ven defectos en esa persona. Habla muchísimo también del amor que es inalcanzable, aquel que esa persona es tan perfecta, ya que por lo tanto tú no eres digno de esa persona. Entonces solo te queda la admiración desde lejos, ¿ya? Ser, no sé, constantemente una persona dispuesta, ¿ya?, a hacer todo lo que esa persona te diga sin esperar nada a cambio, porque la admiración y la adoración que sientes te impulsa, ¿ya?, a estar siempre dispuesto para esa persona. Sin embargo, no quiere decir que haya abuso de parte de esa persona, porque esa persona es muy perfecta, tiene cualidades, qué sé yo, muy perfectas. Desde la perspectiva, por ejemplo, de una mujer, yo puedo ejemplificar con Don Quijote, qué sé yo, la idea que él tenía en su cabeza, ya, del amor era Dulcinea. Y Dulcinea era una dama elegante, digna de su admiración, digna de su amor, digna de todas las locuras, qué sé yo, y las hazañas que él podía hacer en nombre de ella, ¿ya? Por lo tanto, acá la idealización es con respecto a la otra persona, la persona amada. Esa persona no tiene defectos, uno no se los ve, ¿ya? No hay defecto alguno que uno pueda ver. Son personas generosas, o al menos así lo ve, ¿ya?, quien lo está idealizando. Personas generosas, personas buenas, personas hermosas, ya físicamente y espiritualmente también, lo que hace que esa idealización los vuelva perfectos, ¿ya? Sí te deja una idea muy clara de cómo es el amor idealizado. Dice así: el herido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón, Dulcinea, dulcísima Dulcinea del Toboso, te envía la salud el que él no tiene. Si tu hermosura, ahí se refiere a su hermosura, me desprecia, si tu valor no es en mi pro, si tus desdenes son en mi afincamiento, maguer que yo soy muy duradera. Te lo traduzco, obviamente, si ella es demasiado hermosa para él, que ella vale demasiado, como para que tantos que se han mantenido, ¿ya? Su buen escudero, Sancho, le dará entera relación y le va a contar las cosas, ¿ya?, que él ha hecho por ella. Amada enemiga, que si gustares de socorrerme, tuyo soy. Aquí se está poniendo, obviamente, como yo les decía, a su entera disposición, si ella desea hacer algo por él. Y si no, haz lo que te viniere en gusto, que con acabar mi vida habré satisfecho a tu crueldad y a mi deseo. Es decir, que ella puede hacer con él lo que ella desee. Porque la figura que él tiene de ella es tan perfecta que él no se considera digno de ella, ¿ya? Entonces, al final, ella puede decidir si acepta los sacrificios de él o no. A eso se refiere este fragmento. Con respecto a la segunda corriente, que es el amor sensual y terrenal, este tiene que ver con la entrega, con la posesión del otro, ¿ya? Está ligado, obviamente, a lo erótico, a la pertenencia, a los sentidos, a lo corporal. Se centra en la unión física,
de las personas, ¿ya? Es decir, a la pasión que sienten el uno por el otro. Muchas veces dentro de lo que es la literatura se ha hablado, qué sé yo, de poseer al otro, de querer casarse con esa persona, tal vez de manera egoísta. Y aquí, por ejemplo, cuando en el otro encontrábamos un amor que a lo mejor no era correspondido porque estaba la idealización de por medio, también en platónico, un amor que nunca se va a concretar porque esa persona, tú nunca vas a ser digno de esa persona en el caso de la idealización. En el caso del amor sensual y terrenal ocurre lo contrario, la posesión, ¿ya? Es un amor muy posesivo, forma parte de esto. Entonces tu finalidad es finalmente poseer a esa persona, lograr casarte con ella, lograr a toda costa, qué sé yo, poder llegar a tener a esa persona. Dentro de lo que es la literatura, existen personajes como Juan Tenorio, quien buscaba siempre satisfacer este amor sensual y terrenal, poseyendo a las damas a costa de engaños, de formas engañosas de poseerlo. Este amor sensual y terrenal, dentro de este podemos encontrar un amor trágico, ¿ya? Un amor posesivo. También podemos encontrar amor correspondido, no todo este amor sensual y terrenal es malo, también es bueno. De hecho, Pablo Neruda, dentro de lo que es su poesía de 20 poemas de amor y una canción desesperada, Gonzalo Rojas, ¿ya? Hablan muchísimo, y la mayoría de los poetas hablan muchísimo de este tipo de amor, que es el en el que se relacionan las personas, en el que sí hay un encuentro entre ambas personas. Y así como en el tipo de amor anterior, ¿ya? Y en el idealizado, también existe muchísimo de estos ejemplos en la literatura, ¿ya? Vamos a hablar un poquitito de esos después. Aquí hay un ejemplo de lo que es el amor sensual o erótico, ¿ya? Dice: 3 meses entré en la mujer aérea en un servicio gozoso carta a carta. 3 la olfateé desnuda en cada pétala contra los motores. Me envicié de aceite, compuse palomas palpitantes en loor, de un ritmo blanco encima, de las 10.000 hasta la asfixia, crucero y 2 pezones. Ya se sabe, gran rapto por Júpiter, de un Heathcliff ya viejo, de una Catherine a media lozanía. ¿De qué? ¿De quién? ¿De cuál hermosura? 3 que no sé meses de que la besé, la entré, tartamudeante, la anduve, me hice tobillo de sus tobillos, todo Buenos Aires. Aquí hay una persona que habla de un amor que a lo mejor fue un poco fugaz, pero estuvo 3 meses puntuales en que logró disfrutar de esta persona, ¿ya? En el sentido de un amor muy correspondido durante estos 3 meses. Logró el acercamiento físico con esta persona claramente a través de todo lo que expresa, la olfateé, ¿ya? Compuse ideas para ella, qué sé yo, en alabanza, loores alabanza. Heathcliff es un poeta, un gran poeta, creo que es norteamericano. Júpiter es la diosa, es el dios, gran rapto por Júpiter. Ya, Júpiter es el dios romano que equivale a Zeus, ¿ya? Como a eso está. Dice, de una Caterina media lozanía, es uno de el gran amor de Heathcliff, ¿ya? Ah, ya me acordé, ¿quién es Heathcliff? ¿Ya? El protagonista de Cumbres Borrascosas, si no me equivoco, ¿ya? Él es Heathcliff. Y Catherine, su gran amada, se amaron toda la vida, al punto de que cuando ella falleció, obsesivo, estaban demasiado involucrados ambos, ¿ya? Finalmente tenemos la tercera corriente, que es el amor místico, que es un amor espiritual, a eso se refiere. Es el amor que siente un mortal hacia un ser divino, se refiere a la unión espiritual del alma con Dios. Obviamente acá tenemos ejemplos, qué sé yo, muchos ejemplos de escritura, desde la perspectiva de unas religiosas. Las religiosas escribían muchísimo del amor místico y de la unión con Dios y con Jesucristo. Refleja obviamente la entrega total, ¿ya? De esta religiosa con esa persona. Y también le puede pasar a cualquier otro escritor que sienta admiración, por ejemplo, por la... Sí,
por algún ente superior, ya que no necesariamente tenga que ser un dios, ya, o por lo menos no el dios que nosotros conocemos. A lo mejor puede ser, qué sé yo, dentro de otras religiones también, la entrega puntual a esas religiones, desde la perspectiva de la fe en ello, habla también de un amor místico, de cuánta entrega hay ahí. Ahora, ¿cómo vamos a usar estos tres conceptos? ¿Cómo vamos a encontrar este tipo de amor? Primero tenemos que hacer la diferencia entre el denotativo y el connotativo, o lo que es el literal y el figurado, ya que es como decir lo mismo. Cuando nosotros hablamos de lenguaje denotativo, ya lo habíamos comentado en clases anteriores, hablamos del lenguaje literal. Cuando hablamos de un lenguaje connotativo, hablamos de un lenguaje figurado. Entonces, connotativo, el lenguaje no solo comunica información, sino también sensaciones y sentimientos, es percibido obviamente de maneras diferentes por las personas, requieren un poquitito de la experiencia y el conocimiento que cada uno tenga de las cosas para poder percibirlas connotativamente. Y denotativamente, obviamente, es mucho más objetivo, más acorde con la realidad, más literal. Las situaciones se expresan con mucha claridad para ser entendido y sin lugar a dudas, no dejan ambigüedades, ¿ya? Ni cosas que no puedas comprender. Ahí está una definición un poquitito más grande acerca de esto. Obviamente dentro de lo que es el lenguaje connotativo figurado vamos a encontrar el uso de figuras literarias como la personificación, comparación, metáfora. Vamos a recordar estas tres que son como las más emblemáticas y las primeras que tú aprendes. Que la personificación obviamente consistía en atribuir cualidades y características de una persona a cosas que no lo son, ya como el viento en este caso. El viento gime por su soledad, o sea, está llorando, está como, ¿ya? Porque se siente solo, pero obviamente el viento ahí nosotros le estamos dando la característica de poder sufrir, ¿ya? Y que ese sonido que nosotros escuchamos en el fondo es eso. Después la comparación, ahí se me corrió la N, consiste obviamente en tomar dos elementos y buscar una semejanza y ocupar un conector, ¿ya? Que nos permita hacer una comparación entre uno y otro, ¿ya? Recuerda que los adverbios comparativos, como, tal como, cual, así como, más que, menos que, ¿ya? Recuerda que el como no es el único conector comparativo que existe, así que hay que tener cuidado con eso. Dice, oh soledad sonora, mi corazón sereno se abre como un tesoro al soplo de tu brisa. Ahí ese cómo está relacionando, qué sé yo, cómo se abre su corazón y lo asemeja a un tesoro que se abrió también, ¿cierto? Al descubrir un tesoro. Finalmente, la metáfora consiste en identificar un término real con otro imaginario, creando una suerte de relación entre ambos, obviamente buscando también una semejanza, y se diferencia del anterior porque no usamos conectores. Yo digo que podríamos perfectamente transformar una metáfora en comparación si usáramos hablando, por ejemplo, de la vejez. Sus mejillas rosas, perlas sus dientes. Acá cuando estamos hablando de rosas, obviamente estamos comparando el color de la flor con el tono que tiene en su pómulo, y las perlas con los dientes por el color y la textura o la dureza que tiene el diente. Para tu ticket de salida, nosotros vamos a hablar de este poema que se llama Definiendo el amor, de Francisco de Quevedo. Y dice, es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado. El hecho de que se ocupe tanto el es, ya, al inicio de cada una, obviamente ahí tenemos otra figura que es la anáfora, está definiendo, por eso hablamos del título, Definiendo el amor, porque todos esos es, ya, me hablan de cómo dice Francisco de Diente, un andar solitario entre la gente, un amar solamente ser amado, es una libertad encarcelada que dura hasta el postrero parasismo, enfermedad que crece si es curada, este es el niño amor, este es tu abismo, mirad cuál amistad tendrá con nada, el que en todo es contrario a sí mismo. Ese es el poema, y las preguntas obviamente están relacionadas con cómo se define el amor, obviamente, cómo Francisco de Quevedo lo ve. Aquí tú puedes ocupar algunos de los elementos anteriores y tratar de explicar un poquitito a qué tipo de amor podría estar argumentando o aludiendo, en este caso, el autor.
¿Ya? Te voy a definir la idea de, bueno, postrero significa que viene a después, ¿ya? Y paroxismo significa. Paroxismos. Viene de paroxismo, ya que es un extracto, significa que exaltación extrema de los afectos y las pasiones. Es decir, es un postrera, una postrera exaltación. Es como una fiebre, como una exageración, como un gran sentimiento, una gran entrega, una gran pasión. Las preguntas de tu ticket de entrada son las siguientes. ¿Cómo se describe la experiencia amorosa? Menciona tres características. ¿Reconoces algún tipo de lenguaje figurado en el poema? Ejemplificarlas. Esto es algo en realidad para que practiques. Es otra postura acerca del amor con una pregunta que responde a quiénes amamos en este mundo a través de su poema, ¿ya? Dulce María Lognas. ¿Cómo se responde esta pregunta? ¿Qué ama ella? ¿Ya? Y esa respuesta está dentro del poema. También encontrarás un par de frases del poema en la que se te pide que puedas interpretarlos, que es decir, que las coloques con tus propias palabras. ¿Qué sentido, qué significado le atribuyes tú a esto y obviamente a qué tipo de amor estás aludiendo? Esa es la otra pregunta con respecto a tu ticket de entrada. Esta actividad, la pregunta siguiente acerca del amor es, Dulce María Loynaz, también es una definición del amor, pero obviamente es una definición diferente desde la perspectiva de un hablante femenino. Y la pregunta es, ¿a quiénes amamos en esta actividad? Es formativa, no forma parte de tu ticket. El ticket tiene tres preguntas asociadas a definiendo el amor de Francisco de Quevedo. Pero acá tienes una actividad que en realidad es como de refuerzo. Así que yo espero que puedas hacerla, que puedas leer el poema, que te guste y hazme saber tu opinión y la respuesta a esto en el muro, si así lo deseas, ¿ya? Con respecto al ticket de salida, obviamente ese es obligatorio, las tres preguntas se deben responder dentro de la primera semana. Pasamos a la segunda semana, donde tenemos la actividad 1 o actividad 2 en este caso, porque nuestra segunda temática, donde vas a leer el poema Esperando tu email de Oscar Han y luego vas a interpretar una frase, es decir, le vas a dar sentido, vas a tratar de transformar ese lenguaje que a lo mejor está un poquito figurado y lo vas a tratar de explicar con palabras más claritas y más literales, más denotativo. Por eso te hice la definición de denotativo y connotativo en un principio, para que pudiéramos utilizarlas en esta parte de las actividades. El poema dice así: abrí mi correo en el computador, esperando encontrar un email tuyo, y no encontrarlo. Abrirlo cada día, cada hora, cada minuto y no encontrarlo. Y tener miedo de mirar mi correo y pasar los ojos por cada mensaje buscando el tuyo y no encontrarlo. Y estar a punto de romper la pantalla de un puñetazo y no encontrarlo. Pero abrirlo de nuevo y de repente ver tu nombre y leer el texto, aguantando apenas la respiración y llegar temblando a la última línea, a la última palabra y no querer respirar nunca más en la vida y querer caer muerto encima del teclado. Obviamente acá, si tú lo piensas, no hay tanto lenguaje figurado, está bastante literal. Sin embargo, lo que vamos a interpretar en el fondo son las emociones del hablante, es decir, por qué él está diciendo eso, por qué tiene esa reacción, qué significa que a cada rato abra el correo electrónico, qué significa que llegue temblando a la última línea, esperando qué.
Y finalmente, ¿por qué crees tú o por qué puedes inferir que él desea caer muerto encima del teclado? ¿Ya? Entonces, identifica el objeto lírico, esa es tu primera pregunta con respecto a esta actividad. ¿Qué características del hablante lírico se infieren de sus palabras? Descríbelo considerando el cómo crees que se siente, desde dónde habla y por qué se siente así como tú crees. Es un poquito con respecto a las tres preguntas anteriores que yo te hice, que pensaras un poquitito por qué abría cada rato el computador, qué deja entrever con respecto a cómo se siente él, ¿ya? ¿Por qué crees tú que estaba tan ansioso de leer ese correo, ese email? Y finalmente, ¿por qué la reacción que tiene al final? ¿Ya? Interpreta las siguientes imágenes poéticas y explica en el lenguaje literal aquellas acciones o sentimientos del hablante. Pasar los ojos por cada mensaje. ¿Qué significa esto? En palabras muy literales, explícalo. Llegar temblando a la última línea. ¿A qué se refiere con eso? Querer caer muerto encima del teclado. Aquí tienes que explicarme en qué situación o en qué momento ya expresa esto. ¿A qué se refiere con esto? ¿Ya? Como cada una de estas frases debe ser interpretada, aquí tenemos un punto por cada interpretación. Por lo tanto, la pregunta número 3 vale 3 puntos y las dos anteriores valen 2 puntos. Y ahí tienes tus 5 puntos de la primera actividad. Recuerda que por asistir al Zoom también tienes 2 puntos adicionales en el caso de que alguna de tus interpretaciones o algo no esté correcto, con lo cual también podrías optar a llegar a tener un 7 a pesar de equivocarte en alguna de estas partes. Finalmente, tenemos la actividad sumativa, donde tendrás que leer el poema Si me quieres, quiéreme entera. Luego, responder las preguntas e interpretar algunas frases del poema. Es muy parecida a la actividad número 1, pero obviamente acá te presento otro poema. No te lo voy a mostrar el poema, pero no te voy a dar las preguntas porque obviamente esta es la actividad sumativa y eso está en la guía que vas a recibir o en el formulario que vas a contestar. ¿Ya? Va a depender de, obviamente, de tu modalidad. El poema es este. Si me quieres, quiéreme entera, de Dulce María Loynaz. Muy parecido, es la misma autora anterior. Dice, si me quieres, quiéreme entera, no por zonas de luz o sombra. Si me quieres, quiéreme negra, y blanca, y gris, verde, y rubia, y morena. Quiéreme día, quiéreme noche, y madrugada en la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes. Quiéreme toda, o no me quieras. ¿Ya? Hermoso poema, me encanta. Así que lo dejo para que tú puedas meditarlo hasta que tengas que hacer la actividad sumativa. Lee con calma las preguntas y obviamente ajústate a los plazos de entrega. Ticket de salida, primera semana. Actividad número 1, segunda semana. Recuerda que la actividad número 1 o la actividad de la segunda semana se da plazo de entrega una semana, lo que significa que dentro de la semana del encuentro solo deberás entregar. Esa semana no se publican tareas. Sin embargo, igual deben respetarse los tiempos de entrega. Finalmente, vamos a tener nuestro Zoom y nuestra actividad sumativa que tendrá 3 días para ser respondida. Por favor, te reitero la importancia de la puntualidad en tus entregas para que podamos tener las notas y lo que necesitamos en los tiempos que correspondan. Nos vemos en clase la cuarta semana del ciclo. Hasta luego. Del octavo básico y para este curso va a dirigir este video. El objetivo de nuestra clase de hoy es que podamos conocer la definición y las propiedades de las potencias aplicando algunos conceptos previos sobre la multiplicación. Esta es la unidad que nosotros hemos estado trabajando, así que los invito a que recordemos algunos conceptos. Primero, sea A un número entero, un número que puede ser positivo o negativo, y N un número natural, vamos a decir que una potencia a elevado a n va a ser igual a multiplicar a por a por a por a n veces. A se le denomina base, este
se le denomina base y a este elemento, al n, se le denomina exponente. La base se va a multiplicar por sí misma tantas veces como el exponente lo indique. Eso es lo primero que debemos recordar. Veamos algunos ejemplos. 2 elevado a 3. Esta potencia se lee de la forma 2 elevado a 3, la base elevada al exponente. 2 elevado a 3 es lo mismo que multiplicar la base, 2, 2 por 2 por 2, 3 veces. 2 por 2 es 4, 4 por 2, 8. Listo, está correcto el desarrollo de nuestra potencia. 5 elevado a 2 es lo mismo que multiplicar la base 5, 2 veces. 5 por 5, 25. Perfecto. Menos 2, recordemos que la base puede ser positiva o puede ser negativa. Menos 2 elevado a 4. El menos 2 lo multiplico 4 veces. Menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2, 16. ¿Cómo sé que el resultado es 16? Porque aplico regla de los signos. Menos por menos es más, menos por menos es más y más por más, más. Estamos listos entonces con nuestros ejemplos sobre cómo se desarrollan las potencias. Ahora vamos a ver qué pasa con las propiedades de las potencias. Bueno chicos, vamos a ver las propiedades de las potencias. Recordemos que CA, nuestra base, un número entero, y MN, exponentes positivos, vamos a tener las siguientes propiedades que se van a respetar siempre. En primer lugar, sea cual sea la base, si el exponente es 0, el resultado siempre va a ser 1. Por ejemplo, si tenemos como base el número entero menos 3 y como exponente 0, el resultado siempre va a ser 1. Para cualquier valor, en este caso para cualquier valor entero, sea positivo, negativo, sea cual sea la base, si el exponente es 0, el resultado es 1. Propiedad 2. Sea cual sea la base, si el exponente es 1, la base se mantiene, el resultado es la misma base. Por ejemplo, si yo tengo base 2 y exponente 1, entonces el resultado de esa potencia es 2. Para cualquier potencia que tenga base entera en nuestro caso. Propiedad 3. Potencia sobre una potencia. Tenemos una base cualquiera, que puede ser positiva o negativa, y tenemos exponente sobre exponente, o sea, más de un exponente. ¿Qué es lo que yo hago? Conservo la base y multiplico los exponentes. Por ejemplo, 2 elevado a 2 elevado a 3. Conservo el 2 y multiplico los exponentes. 2 por 3 es 6. 2 elevado a 6, 2 por 2 por 2, 6 veces, me da 64. Esa es la propiedad 3. Propiedad 4. Potencias que tienen igual base pero distinto exponente en una multiplicación. Acá estamos multiplicando dos potencias. Si las dos potencias tienen igual base, entonces yo conservo la base y sumo los exponentes. Por ejemplo, tengo 3 elevado a 2 por 3 elevado a 3. Conservo la base 3 y sumo 2 más 3, 5. 3 elevado a 5, 3 por 3 por 3, 5 veces me da 243. Propiedad 5. Tengo la misma situación, dos bases que son iguales y exponentes distintos, pero ahora tengo una división. ¿Qué hago? Conservo la base, pero ahora voy a restar los exponentes. Por ejemplo, 2 elevado a 5 dividido en 2 elevado a 3. Conservo la base, que es la misma, y resto 5 menos 3 es 2. ¿Y 2 elevado a 2? 4. 6. Bases distintas pero igual exponente en una multiplicación. ¿Qué es lo que hago? Conservo el exponente, pero las bases las multiplico. Por ejemplo, 2 elevado a 2 y 3 elevado a 2. Conservo el exponente 2 y multiplico 2 por 3. 6. 6 elevado a 2 es 36. 6 por 6, 36. Lo mismo pasa con la división. Tengo distintas bases, pero tengo igual exponente en una división. ¿Qué hago? Divido las bases y conservo el exponente. Esas son nuestras propiedades. Es importante, chicos, recordar que las propiedades se aplican solamente para multiplicación y división, nunca para suma y resta.
Para resolver sumas y restas, solamente aplicamos la definición, que fue lo que vimos al principio de la clase. Y espero que puedan practicar con esto, espero que haya quedado claro y nos vemos en un próximo video. Cuídense, que estén bien. Hola chicos, ¿cómo están? Estoy grabando este video para que podamos resolver problemas de planteo que involucren potencias, que es lo que nosotros estamos viendo. Para resolver estos problemas de planteo, nosotros vamos a utilizar una herramienta que se llama, una nueva metodología que se llama IDEA, que nos va a ayudar a estructurar un poco mejor el problema, a organizar un poco mejor la información. Siempre un problema de planteo es una aplicación matemática donde nosotros podemos relacionar un poco el tema de los números con algo que se acerque a la vida cotidiana. Para esto yo busqué el siguiente problema que se relaciona bastante con lo que nosotros estamos viendo. Antes de explicar la metodología, para poder resolver un problema de planteo, lo primero que tenemos que hacer es leerlo con comprensión, buscando el énfasis en los datos que nosotros vamos a utilizar para poder resolver este problema. Lo voy a leer, dice, científicos nacionales se han reunido con el fin de inventar una vacuna para combatir un virus respiratorio. Ellos esperan que luego de vacunar a la población, la cantidad de contagiados disminuya un cuarto cada día. ¿Cuánto disminuiría la población de contagiados al cabo de 3 días? De nuevo, dice, científicos nacionales se han reunido con el fin de inventar una vacuna para combatir un virus respiratorio. Ellos esperan que luego de vacunar a la población, la cantidad de contagiados disminuya un cuarto cada día. ¿Cuánto disminuiría la población de contagiados al cabo de 3 días? Desarrollo utilizando la metodología IDEA. Bueno, para resolver nuestro problema, vamos a utilizar la metodología IDEA que la voy a explicar a continuación. Esta IDEA nos va a ayudar a organizar la información. Primero vamos a partir con la I, que quiere decir información. ¿Qué decía la información de nuestro problema? Que la población iba a disminuir un cuarto, la población de contagiados iba a disminuir un cuarto cada día. Y me preguntaba, ¿qué pasaría? ¿Cuánto disminuiría en 3 días? Esos son los datos numéricos que yo tengo, la información numérica que yo tengo para plantear este problema. Luego viene la D, desarrollo de un plan. Aquí es donde yo tengo que plantear mi problema a través de una operación aritmética. Esta población de contagiados va a disminuir de manera exponencial. ¿Qué quiere decir? Que a medida que pasan los días, va a ir disminuyendo la población de contagiados, o sea, las personas sanas van a ir aumentando, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Que cada día van a disminuir en un cuarto la población de contagiados. Pero esto va a crecer de manera exponencial dependiendo ¿de qué? De la cantidad de días. Dependiendo de la cantidad de días en que esto vaya avanzando. Si es un día, un cuarto. Si es 2 días, y así sucesivamente. Entonces ahí nosotros desarrollamos nuestro plan. Luego, este plan que ya lo planteamos ahí, tenemos que ejecutarlo. ¿Qué quiere decir ejecutarlo? Yo tengo que la población disminuye un cuarto cada día. La población de contagiados disminuye un cuarto cada día. ¿Pero en cuántos días? En 3 días, así que lo ejecuto. Un cuarto por un cuarto por un cuarto. Ahí está mi potencia y la desarrollo. 1 por 1 por 1, 1. 4 por 4, 16. Por 4, 64. En total, ¿a cuánto disminuye la población de contagiados? 1 partido en 64. Pero ese 1 partido en 64 tiene una aplicación. ¿Qué quiere decir que tenga una aplicación este 1 partido en 64? Que no es un número porque sí, sino que con esto yo puedo redactar una respuesta. ¿Cuál es la aplicación?
el número de contagiados, el número de contagiados al cabo de 3 días, 1/3 disminuye en un 64avos. Y ahí nosotros desarrollamos nuestro problema. Separamos información, lo vamos a ir tiqueando, aclaramos la información, planteamos a través de una operación aritmética, que en este caso es nuestra potencia, ejecutamos nuestra operación, la desarrollamos y finalmente redactamos una respuesta. Y ahí está el desarrollo de nuestro problema de planteo. Lo mismo van a tener que hacer ustedes ahora con la guía que yo subí para que puedan desarrollar. La guía va a estar abierta durante una semana. La próxima semana en conjunto la corregimos y la terminamos de desarrollar. Espero que haya quedado claro y voy a quedar atenta a cualquier duda. Saben que me pueden escribir a mi mail. Saludos, que estén bien. Hello, dear eighth graders, welcome to our class number 2, Expressing Quantities. This is Miss Patricia Jordan, your English teacher. Let's start our class. For today's objectives, we have to identify vocabulary and expressions related to the means of communication, to show understanding of oral text using new technologies, and to express quantities using a lot of in all. How are we going to do that? We are going to do that showing responsibility and commitment. They are very important to get our goals. Let's start the class. Okay, welcome back. I have a question for you. Do you know what's an app? Yes, an app is a kind of program created to help people in their daily lives. I have another question. How many apps do you know? Probably you know a lot. Here I have a list of some of the ones I use frequently. Pinterest, yes. This is where I found very creative ideas. Facebook, to get in touch with people that lives around the world. Instagram, to upload all my pictures and my latest tweets. Spotify, to listen to my favorite music. Twitter, to be well informed. Uber, to take a taxi. And the last one, TikTok, to make fun videos. Okay, so to start our class, we are going to work on students' book, page 6. And I have another question. What does app mean? ¿Qué significa app? How many apps do you know? How many apps have you downloaded in your cell phones, tablets, or maybe computers? ¿Cuántas apps has descargado en tu tablet, computador, o teléfono? Okay, today we are going to listen to a conversation, audio 1, and after we listen the conversation maybe twice, quizás dos veces, or maybe three, as many times as you need, la pueden escuchar cuantas veces ustedes lo necesiten, we are going to work on activity, in this activity which is quiz 2, vamos a trabajar en la actividad de la clase de hoy, el quiz 2, what's an app? All this information is already uploaded in Google Classroom. So you have to go to your site, use your academic account, usar su cuenta institucional, and get into the activity and the class of today. I have to tell you that I've visited a lot of internet sites to learn new technologies. Every day I put all my energy to prepare the best classes for you. As you see,
I expressed quantities using the expressions a lot of and all. I have two more examples. Do you know you can download a lot of apps to your tablet? I use apps to buy all things I need. That's great. So, a lot of means muchos o muchas. And all means todos o todas. But when to use them? Entonces, ¿cuándo las usamos? Or maybe how to use them? O quizás, ¿cómo es que las usamos? To talk about the large amount of things, para hablar de una gran cantidad de algo, we use a lot of, mucho de. Let's see an example. I downloaded a lot of apps to my cell phone last night. And to talk about the total amount of things, para hablar del total de las cosas, we use all, todo. Let's see another example. My grandpa has all apps he needs on his tablet. Now it's time to go again to Google Classroom and practice. We are going to practice using quiz 3, a lot of, in all. Have fun! Okay, now tell me, what have you learned in this class? An app is a software designed to help people. That's right! There are some apps which are paid and some are free. That's correct. We use a lot of to talk about a large amount of things, mucho o muchas. And we use all to talk about the total amount of things, todo. Okay, thank you, my dear students, for being here. And just a little message for you. You are the best. You are the best students ever. Bye, see you. Hello, dear students. We are going to start class number 4. And for today, I have a very fun presentation and I have a surprise for you. Hope you enjoy. See you. Okay, here with this all, we are going to start our class. And the topic of today is possessive adjectives and pronouns. Adjetivos y pronombres posesivos. All right, as we said before, we are going to review the adjectives and pronouns that let us express possession. Los adjetivos y pronombres que nos permiten expresar posesión o pertenencia. So let's review. Me, my, mine, your, yours, his, her, hers, its, our, ours, your, yours, their, and theirs. Let's see how we can use it. It's my broom. It's mine. Esta es mi escoba, es mía. That is your cat, it's yours. Ese es tu gato, es tuyo. That is his broom, it's his. Esa es su escoba, es suya. That is her cat, it's hers. Ese es su gato, es de ella. That is its food, it's its. Esa es su comida, es de él, del gato. It's our school, it's ours. Esta es nuestra escuela, es nuestra. This is your school, it's yours. Esta es tu escuela, es tuya. Those are their books, they are theirs. Aquellos son sus libros, son de ellos. Okay, let's play a game. And we're going to use these demonstratives, estos demostrativos. And what we have to do is read the sentence and click on the right word. Follow me. Sígame. This is my owl, mi búho. It's
Mine. Very good, excellent. This is Julia's cat. It's hers. Very good, excellent. This is Ronald's guitar. It's his. Excellent. Es su guitarra, de Ronald. This is the cat's food. Este es el alimento del gatito. It's it. Esto es de él, del gato. These are the girls' books. Estos son los libros de las chiquillas. The books are theirs. Excellent. This is our school. This school is ours. Esta es nuestra escuela. Esta escuela es nuestra. So I hope you had fun. This is all for today. Bye.